una experiencia maravillosa. Realmente me llevo una gran cantidad de información. Pude participar en la ronda de negocios, hicimos algunos contactos que, bueno, estamos viendo si se concretan o no, pero sobre todo creo que el aprendizaje para los editores del interior, este tipo de reuniones nos posibilita conocer más cosas sobre nuestro rubro y, bueno, afianzar nuestro trabajo editorial. Estamos acá hace media hora en la parte del sector de videojuegos porque no, otra cosa no me dejan hacer los chicos. Estamos tratando de ver otra cosa, pero nos estancamos hace ya más de una hora. Estamos acá con Gaturro y con todas las cosas acá. ¿Cuál es tu interés acá dentro del MICA para ver? No, venía a ver el tema de la creación de videojuegos, a ver si podía ver algo. ¿También aparece entonces como una buena opción para sacar a pasear a los chicos esto? Sí, olvídate, sí. Sí, aparte es entretenido, tiene un montón de opciones para hacer cualquier cosa. Aparte hay cosas de textil, ahí también estaba viendo, así que está bueno. Hemos visto la grilla completa, que es muy amplia, muy variada. Tucumán específicamente, que es de donde venimos, tenía tres productos que se estaban exhibiendo en los escenarios mayores, lo que nos da mucha alegría. Muy bueno el nivel y lo mejor que tiene es federalizar la cultura. Contame cómo te llamás. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿y es la primera vez que venís acá o estuviste otro día ya? Todos los días vengo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de acá, de Tecnópolis? Todas las cosas. ¿Estuviste jugando mucho? Estuvimos viendo algunas películas. ¿Películas? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de todo a vos? ¿Ver películas o a los juegos electrónicos? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Los juegos. Los juegos. ¿Y acá tenés un montón de juegos? Sí, puedes hacer lo que quieras.